La niña tiene un tiempo que ella me estaba contando que él estaba tocando. Yo la grabé, tengo varios videos donde ella dice que él le pone la mano en su parte, también sangra. Y anoche yo estaba cerca por ahí donde ella vive, le escuché llorando. Cuando le escuché llorando, yo me acerqué a la persiana y escuché cuando ella le dijo, no me haga así, que me duele. Yo me desesperé y le toqué la persiana. Entonces mi primo le abrió, la forzó la persiana. Cuando la abrimos, la niña estaba desnuda, sin panty, tapándose con la mano. Él se estaba subiendo el pantalón. Ahí nosotros empezamos a discutir, a decirle cosas y llamar. Los vecinos llamaron a la policía. La señora intentó escaparse, se fue por otra puerta, se mandó. Y le cayeron atrás, la agarraron. Y se lo llevaron, me dejaron la niña a mí. Después fue el 911, nos trajo aquí al hospital hasta que valora a la niña. Él dice que no le hizo nada a la niña, que la niña la cuida, pero la niña sí salió tocada. ¿Qué dicen las autoridades en relación a este caso? Bueno, mi amor, ¿cómo te digo? Yo no tengo muchas informaciones, porque yo estoy aquí con la niña y simplemente yo he dado, he dicho todo lo que me preguntan, lo que es correcto, pero de lo que dicen las autoridades no sé. ¿Tenían ustedes conocimiento o la niña había comentado algo acerca de esta situación de este señor que me dicen que es esposo de la abuela? Sí, ella no solamente me ha contado a mí, sino ella le ha contado a varias personas que él le pone la mano en su parte, que ella sangra, que él le pone un trapo y que ella duerme con él la baña, la señora duerme en el piso, porque para mí la señora es la más culpable, porque ella lo encubre, ella lo tapa. Mi amor, yo lo que quiero es que se haga justicia, que él pague, porque ese señor es demasiado rastrero. Que se haga justicia y que pague por lo que él está haciendo, porque aunque él está hablando mucha mentira, porque él dice que fue a las 7 de la noche, mentira, fue a la 1. Fue a la 1 y está culpando a una persona que ni aquí está, que hace más de 10 días que se fue para Estados Unidos. Y él dice que esa persona estaba aquí ayer. Eso es mucha mentira, quien lo vio fui yo. Escuché a la niña llorar y quien le abrió la persiana fui yo y un primo mío.